Queridos hermanos y amigos, con esta décima edición de las 24 horas de Manos Unidas sumamos ya 240 horas que probablemente se han multiplicado enormemente a lo largo de 10 años. Son muchas horas de solidaridad y fraternidad, recordando que necesitamos esa luz que nos recuerde que mucha gente muere de hambre en el mundo y que lo olvidamos de esa gran pandemia. Conozco bien Manos Unidas y sé que la labor que lleváis a cabo es enorme. Desde hace 63 años ha dado y dará muchos frutos. Sois verdadera iglesia en camino. Os felicito por hacer visible, escuchar y ayudar a los que necesitan ser vistos, escuchados y ayudados en los lugares más vulnerables del planeta. A todas las personas que lo hacéis y que encendéis una vela, os animo a seguir avanzando por la senda del camino sinodal que hace años... Emprendisteis en el seno de la Iglesia. Andar juntos nos permite siempre llegar más lejos. Seguid trabajando con la misma convicción, promoviendo a Jesucristo y su Evangelio para que el sueño de una sociedad más justa y fraterna no deje de serlo. Queridos hermanos y amigos, os envío desde Barcelona un fraternal saludo. Que Manos Unidas siga siempre adelante, siempre pa'lante como decimos en algunas regiones de España. Que Dios os bendiga a todos.